Ajá, people, ¿cómo está la película? Espero que la estén pasando de maravilla. ¿Ya se vieron Encanto? Déjenme decirles que es una de esas películas que deben ver antes de morir. Como soy colombiano, tengo todo el derecho a hacer una crítica acerca del filme. Y también tengo todo el derecho de afirmar si guarda o no características colombianas. Por eso, el día de hoy estaré haciendo un detallado análisis a Encanto. Y trataremos de llegar a la conclusión de si Disney hizo las cosas bien o falló y nos engañó totalmente. Así que sin más preámbulos, arranquemos. A primera vista, este río nos obliga a inferir que se trata de un escenario propio de la ficción. Sin embargo, este paisaje es 100% real, ubicado en el centro del país, en el departamento del Meta, conocido como el Río de los Siete Colores o Caño Cristales. Y se preguntarán, ¿por qué ese río tiene tantos colores? Pues en las profundidades de este río predomina una especie conocida como Macarena clavigera, que expuesta al sol produce un color rojo. Por el contrario, cuando no lo está, se torna verde. A lo largo de la película podemos ver como escenario principal el Valle del Cocora. Este paisaje, que parece rozar también con la ficción, es un lugar que la naturaleza se encargó de materializar en Colombia, donde prepondera la palma de cera, un ejemplar de la flora colombiana que se caracteriza por su longitud. Puede alcanzar alturas hasta de 70 metros. Actualmente, esta planta se encuentra en vía de extinción. Sin embargo, debido a su longevidad, pueden encontrarla en la Reserva Natural Valle del Cocora, en el Quindío. Hay una escena en que la hermana de Mirabel está colgando de un precipicio nevado. Y dirán, bueno, hasta allí le llegó lo colombiano Encanto. Y se equivocan. Colombia es cuna de diversos nevados. El del Cocuy, el del Tolima, el del Ruiz, el de Santa Isabel y, cómo no, el de Santa Marta. Pero ¿cómo es posible esto si Colombia está ubicada en el trópico? Pues sí, y esta montaña que aparece ahí en la película es la famosísima Sierra Nevada de Santa Marta. La montaña más grande del país, la más alta en zona tropical. El sistema montañoso más alto del litoral, o sea, de todas las montañas que están cerca al mar, esta es la más alta. Y es la 18ª más alta del planeta, con una altura de 5.700 metros. ¿Cómo les quedó el ojo? De la selva más famosa del mundo no se puede decir más nada, solo que Colombia tiene su parte allí. Ahora nos trasladamos a un lugar mucho más místico y van a decir, no, definitivamente eso no puede existir en Colombia. ¿Han escuchado la palabra hipogeos? Pues los hipogeos fueron tumbas utilizadas por los indígenas, y tierra adentro alberga muchos de estos. O sea que la vieja Maribel estuvo caminando por encima de sus antepasados sin darse cuenta. Ahí mismo hacen una especie de mezcla con el Parque Arqueológico San Agustín, haciendo alusión a una pieza de arqueología en la que destacan una serie de piedras verdes, las codiciadas esmeraldas. Este puente que aparece simultáneamente en la peli es muy similar al puente de Boyacá, y aunque no guarde la magnitud del Golden Gate o la estética del de Newcastle, es el puente que conmemora el día de nuestra independencia. Esta casa es una muestra de la arquitectura colonial, que como su nombre lo indica, es una construcción que nace en la colonización. Este tipo de edificaciones son frecuentes en ciudades turísticas como Santa Marta o Cartagena, pero también en municipios como Jardín, Barichará o Tunja. Pero más allá de si se trata o no de una casa colonial, sin miedo a equivocarme voy a atreverme a decir que esa fachada la he visto antes. Los barrotes de madera también. Lo mismo me pasa con esos pisos, techos, calados y ventanas. Y creo que no es necesario haber visto una estructura colonial para identificarse con esta casa. Vemos cómo en ciertos fragmentos de la película nos muestran el reverso de la edificación, donde destacan el barro y el bareque. Materiales que a lo largo de la historia destacaron en muchos domicilios colombianos. Aquí vemos cómo Antonio cae en una especie de tela. Este conjunto de hilos entrelazados es conocido como hamaca y es la que releva la cama como descanso. Ya que hablamos de cama, es necesario hacer énfasis en la que aparece en la película. Y es que este tipo de muebles tubulares en alguna época también gozaron de fama. Ese mueble que aparece ahí es uno que muy probablemente tú debes conocer, y es la mecedora de paja. Estaba convencido de que era exclusiva de este país, pero me equivoco. Lo que sí guarda exclusividad es el calabacito. Y simplemente son unas calabazas que dejan secar en el sol y son utilizadas o bien para almacenar líquidos o como refugio para animales. Otro objeto que aparece en la película y llama mucho la atención son los candelabros. Y es que estos son bastante comunes entre reliquias familiares, pasando de generación en generación. He aquí una muestra de ello. Desde que soy niño tengo recuerdos de este candelabro. Y antes perteneció a una generación, y antes a otra, y antes a otra. No conozco su origen exacto ni de dónde partió, pero lo que sí sé es que son muy comunes, como ya lo dije, entre reliquias familiares, y tiene su tiempo de vida bastante extenso.
Su aparición es fugaz, por lo que casi se escapa a la vista. Te hablo del frailejón. Para los que no saben, esta planta se encarga de recolectar toda el agua cuando abunda en su ecosistema para luego liberarla en época de sequía. Definitivamente la naturaleza es más sabia de lo que se cree. Esta planta la podemos encontrar en el páramo de Santurbán en los Santanderes. Aquí la conocen con el apelativo de fique. Esta planta es 100% colombiana y de aquí extraen el cáñamo. ¿Y qué es eso? Pues para colgarla se atan en cada extremo cuerdas de este material poseedor de una resistencia increíble. Así como el fique, también he visto adornar las fachadas colombianas con flores rosaditas o venerias, tanto o más que la lengua de suegra o el crotón. El hecho es que estas plantas son de lo más normal en las terrazas y los viveros colombianos. Muy seguramente has visto o comido un banano, lo que no es tan seguro es que hayas visto una planta del mismo, ya que estas son cultivos exclusivos del trópico, por lo que es muy normal encontrarse en los patios de las casas de la región Caribe este tipo de plantaciones. Es más, muy cerca de la ya mencionada Sierra Nevada producen en demasía estos productos, lo que le hizo acreedora del apelativo de zona bananera. Desde muy temprana edad me la pasaba comiendo exageradas cantidades de mango, lo que me hizo un experto en la materia. ¿Y cómo voy a ver encanto sin darme cuenta que esta rama pertenece al árbol del mango? Acá en Colombia, por cada 10 casas, hay 7 de estos árboles. Además de ser ricos en mango, también lo somos en café, al que le debemos parte de nuestra fama. Lo que pocos conocen es que este fruto, en su forma original, se ve tal cual como nos lo muestran en la película. Llegamos a las especies animales y efectivamente el jaguar, la anaconda, el coatico, la anillada y el tapir son especies alojadas en nuestro Amazonas. Por otro lado, el chigüiro o el capibará está regado a lo largo del territorio. Es tan común aquí que un vecino mío tenía en su patio un rebaño de estos. Ojo al dato que no les va a gustar, en los llanos colombianos se comen al chigüiro asado. Lo que no se comen es el tucán, y encanto acertó en mostrar como nuestro al pico arcoíris. En cambio, sí fallaron con el toco. Estas aves no son muy comunes en nuestros ecosistemas. Desconozco el código de vestimenta en el resto del mundo, pero aquí la indumentaria para cualquier festividad de preferencia es blanca. Lo puedes notar en la inauguración de Antonio o en las bodas de Pepa o la abuela. Independientemente de si se trata de una boda o un festejo popular, Encanto se encarga de conservar esta tendencia entre colombianos de portar prendas de este color cuando de fechas especiales se trata. Postdata, el hombre colombiano emplea mayormente el uso de guayabera, como vemos aquí. El outfit de Bruno es muy hippie de la cabeza a los pies, pero destacan dos prendas. Una muy usual en la región andina, donde la temperatura puede estar por debajo de los menos 6 grados. Frío que los habitantes de la zona contrarrestan con el uso de ruana. Y aquí Disney nuevamente mezcla una cosa de un contexto con una de otra, ya que el calzado de Bruno no puede ser utilizado al mismo tiempo que la ruana, pues las abarcas son ideales para climas cálidos. Y las que está usando Bruno son las célebres tres puntas, que hasta canción tiene. Ay, yo aquí vengo la cumbiamba con mi tres puntas. Tres puntas, tres puntas. Otra vestimenta que llama la atención es el de la prima de Mirabel, que emula el atuendo característico de las vendedoras de dulce que deambulan por las calles de Cartagena. Para aquellos que se preguntan, ¿qué es el accesorio oblicuo que adorna el torso de Mirabel? Es una de las tantas artesanías elaboradas por la tribu Wayú que habita en la península de La Guajira, conocida como mochila. Hemos llegado al punto más importante, la gastronomía. Al principio de la película vemos cómo a Mirabel es entregado una canasta en la que destaca un dulce en forma de espiral, aquí tradicionalmente conocido como melcocha. Dulce hecho a base de un elemento que luego Maribel iba a sacar de la canasta, y es la conocidísima panela. Otro dulce autóctono que se fabrica a partir de la caña de azúcar y que se consume principalmente en bebidas. En cuanto a las raíces de ahí, esas son yuca, un tubérculo que a su vez es la materia prima de una extensa lista de recetas colombianas como el enyucado, el casabe, el pan de yuca, la arepa, el bollo, la carimañola. Por otro lado, el banano lo puedes encontrar en forma de cayeye, patacón, sopa de guineo, tajada, mazamorra, pudín y jugo. La disputa de la arepa sigue en pie, pero lo cierto es que Colombia y Venezuela alguna vez fueron uno solo. Nadie es dueño de nada, cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Por ejemplo, en el norte del país hacen la arepa rellena con huevo, esa misma con la que desayunan los madrigales. Y en el interior del país hacen una asada con queso como las que vemos apiladas en el buffet. En ese mismo cuadro podemos identificar frutas colombianas como la papaya, la pitaya y el mango. También hacen su aparición ahí la antes mencionada carimañola, el huevo perico, y no nos podemos olvidar de nuestro fiel acompañante en las cenas navideñas, el buñuelo. Más tardecito vemos cómo a nuestro invitado lo reciben con un ajiaco. ¡Arajo! Esto no es una sopa cualquiera, esto es una sopa propia de la gastronomía colombiana. ¿Qué mejor opción para acompañar que una porción de arroz con una rebanada de aguacate?
¿Pero cómo bajo toda esta comida? ¡Hombre! Como lo hizo la mismísima Mirabel, con ese líquido verde. ¿Y qué es este líquido verde? Pues el mismísimo jugo de lulo. Y aquí no me va a discutir que el jugo de lulo es de aquí, que es de allá, que no sé qué, que no sé cuándo. No, esta vaina es colombianísima. Tanto así que la hicimos parte de una de nuestras tantas frases célebres. Si usted viene de afuera y se mete en una casa conservadora, va a encontrar retratos por doquier de personas muertas. Por otro lado, si aterriza en nuestras tierras en diciembre, podrá notar en la noche del séptimo día el resplandor provocado por las chispitas mariposas. Y al día siguiente verá barriendo todo el reguero de la terraza por una abuela con una escoba de varitas. En un rato le van a ofrecer café y le sorprenderá que del consumo de aquel néctar también serán partícipes los niños. Yo lo consumo desde los 7 años y conozco gente que lo empieza a consumir desde mucho antes. Es más, hay que tener en cuenta que muchos desayunos de las mesas colombianas son acompañados diariamente con café con leche. Acá el gusto por las matas es casi epidémico, principalmente entre señoras. En muchas de las terrazas y patios colombianos te vas a topar con un centenar de plantas y con su respectiva dueña, experta en botánica. Y esa variedad racial presente en una misma familia es el ejemplo más real de un hogar colombiano. Este es esto, por ejemplo. Súper útil para señalar cuando tenemos las manos ocupadas o cuando no queremos usarlas. Un colombiano expresando asombro va a recurrir al uso de este gesto. El colombiano en cierta época fue sinónimo de elegancia y de clase. En su vocabulario abundaban expresiones como miércoles. Nos vamos al nido de referencias, empezando por estas letras que plasman el nombre de nuestro país y pasando por el mapa que cuelga en el closet de Mirabel, transportándonos a uno de los festivales más importantes de Colombia, la Feria de las Flores. Cuando Mirabel entra a la habitación de Bruno, podemos notar un guiño hacia el icónico partido del Mundial de Italia 90, Colombia 1, Alemania 1, que tanto significó para los colombianos. Cuando Mirabel descubre que la casa se está cayendo y arma un escándalo, padre, para calmar al público, interpreta una melodía que jamás creí escuchar en Disney. Y esta melodía pertenece a la canción En Barranquilla Me Quedo, de uno de los más grandes exponentes de la música tropical colombiana, Joe Arroyo. Cuando Mirabel se está presentando, corre esquivando unos tipos que le quieren golpear con unas piedras, ¿o no? La verdad es que estos señores están practicando el deporte nacional de Colombia, el tejo. Una actividad de origen indígena a la que acuden para departir entre cervezas y amigos. Esta escena en particular. Dio justo en el corazón de los colombianos. Hace efecto en cada nervio que te rodea. Pues para nadie es un secreto que el país a lo largo de la historia ha tenido que atravesar por un extenso y doloroso periodo de violencia. Y aunque yo personalmente no viví la violencia en carne propia, es algo que pega durísimo y duele. Hasta aquí solo tengo que decir que sí, Encanto es tan colombiana que parece dirigida y escrita por nativos del país. Para el equipo de Encanto, si alguna vez llegan a ver este video, déjenme ofrecerles mi gratitud con un aplauso. Gracias por recordarnos que somos un país maravilloso y mágico. Cada segundo de la película me la pasé. ¡Ey, eso lo he visto! ¡Ey, mi abuela tiene una así! ¡Ey, ayer pasé por un lugar así! Definitivamente reflejaron la cultura colombiana al mundo de tal manera que nadie podrá hacerlo mejor. Lo único que le pido a Byron Howard, y hablo en nombre de todos los fans de Encanto, es que o bien nos brinden una precuela donde muestren a fondo la vida del abuelo, o una secuela mostrando una historia aleatoria. Y que en alguna de las dos posibilidades nos muestren otros tantos paisajes como el desierto de la Tatacoa, la Catedral de Sal, Ciudad Perdida o Piedra del Peñol. Y bueno, people, eso ha sido todo por hoy. Espero hayas disfrutado del video. Si eres colombiano y no conocías algunas de las cosas que mencioné, espero haber nutrido un poco más tu conocimiento acerca del país. Y si eres extranjero, que era quienes iba principalmente dirigido el video, ojalá hayas descubierto y aprendido un poco acerca de la cultura colombiana. Espero vuelvas a ver la película, esta vez desde una perspectiva diferente. Muchas gracias por el tiempo y la atención prestada. Un beso, los quiero. Chao.